Hemos reiterado durante la campaña electoral que Euskal Herria vive una situación muy especial. Por un lado, se nos ha abierto una oportunidad histórica para dar una salida democrática al conflicto político. Tenemos la oportunidad de construir el futuro de este pueblo en parámetros de paz, libertad y justicia. Pero, por otro lado, vivimos una situación de emergencia derivada de la crisis económica y de las políticas que se han impulsado para hacer frente a la misma. Consideramos, por lo tanto, imprescindible afrontar la situación como país, aplicar políticas a modo de pueblo, de nación, y situar a los ciudadanos, a las ciudadanas, en el eje de estas políticas. En este contexto, hoy queremos presentar las bases y los ejes que la coalición Escalería Bildu plantea para dar respuesta durante la próxima legislatura a los problemas fundamentales que tiene este pueblo. Con estos ejes de actuación pretendemos dar respuesta a los principales problemas anteriormente citados. Los acuerdos son imprescindibles. Y planteamos estas bases precisamente para poder alcanzarlos. Estos ejes de actuación y propuestas son los que plantearemos durante las próximas semanas a las fuerzas políticas con las que nos reuniremos, ya que en nuestra opinión son los que nos sitúan necesariamente en la, nece en la dirección necesaria para el cambio político y social. En este sentido, estos serían los ejes y propuestas principales que consideramos prioritarios en este momento. En primer lugar, lo que se refiere a la solución del conflicto. Euskal Herria Bildu considera necesarios para llegar a cualquier tipo de acuerdos los siguientes compromisos concretos para la solución del conflicto. Primero, un compromiso firme por parte del Gobierno vasco para poner fin a las legislaciones de excepción en vigor a consecuencia del conflicto. Segundo, medidas o plan especial dirigidas a fortalecer una dinámica que tenga como objetivo el acercamiento de las y de los presos vascos a su país. A su vez, la asunción de un compromiso para la obtención de la competencia de política penitenciaria. Tercero, impulso de dinámicas que tengan como objetivo la lectura y el trabajo integral sobre todas las víctimas, protegiendo iniciativas como la Comisión de la Verdad. Cuarto, dentro de la solución de las consecuencias del conflicto, impulso de un modelo de rechaincha civil y transparente y, asimismo, decisión firme para implantar un nuevo modelo de policía. Y, último, compromiso para impulsar un proceso de diálogo político entre partidos que tenga como objetivo la normalización y la solución de las consecuencias del conflicto. ¿Qué tenemos que decir respecto al derecho a decidir y a la territorialidad? Dos puntos. El primero es que Euskal Herria Bildu considera decisorio el reconocimiento de nuestro pueblo, Euskal Herria con el objetivo y compromiso de conseguir que se reconozca el derecho a decidir que le corresponde como pueblo. Y segundo, el compromiso para la profundización de las relaciones y trabajo en común institucional, político, económico y social con el resto de los territorios de Euskal Herria. Especialmente, especial importancia queremos dar a las propuestas que hace Euskal Herria Bildu ante la grave situación. Económica. El primer compromiso es negociar con el Estado, dentro de la Comisión Mixta del Concierto Económico, los siguientes cuatro puntos. El primer punto es el compromiso para la consecución de un acuerdo que conllevará la revisión unilateral de la Ley de Estabilidad en el Consejo Vasco de Finanzas. El objetivo es la consecución de una flexibilidad económica y financiera para desarrollar políticas públicas. El segundo de los puntos se refiere al cupo y es el compromiso para la consecución de un acuerdo de decisión propia entre las Diputaciones y el Gobierno vasco para descontar la subida originada por la subida de la deuda pública del Estado español y descontar, a su vez, la parte correspondiente al pago del presupuesto de las Fuerzas Armadas del Estado. El tercero es el compromiso para el inicio de negociaciones con el Estado, para que sean las instituciones de aquí las que legislen y gestionen el IVA. Y el cuarto y último compromiso es el, para la renegociación del concierto económico, junto con el amojamiento Navarro, para poder participar en el ECOFIN y trasladar a ese órgano las reivindicaciones referentes del IVA u otros impuestos indirectos. Además de estos compromisos, Queremos plantear un segundo punto para dar respuesta a la grave situación económica, y es que, junto con las juntas generales y trabajando conjuntamente con ellas, un compromiso para llevar a cabo una reforma fiscal contundente y amplia que abarque el IRPF, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre grandes fortunas. Una reforma fundamentada en la progresividad y que tenga como objetivo la consecución de ingresos necesarios para poder garantizar los servicios y las políticas públicas. Uno de los objetivos principales de la reforma sería terminar con el estatus privilegiado que tienen a día de hoy las rentas del capital. Siguiendo con estos compromisos, queremos comprometernos con la elaboración de un plan interinstitucional que contemple medidas concretas para la lucha contra el fraude. Además de ello, queremos dejar de lado todas las intenciones para la privatización de Cuchabank para que siga incidiendo y ayudando a la economía local, cambiando para ello todas las leyes necesarias, entre otras, por ejemplo, la ley de cajas. Afirmamos nuestro compromiso para no llevar a cabo recortes en gasto social y, a su vez, un compromiso para revisar los recortes aplicados la pasada legislatura en sanidad, educación y políticas sociales, como es el caso de la renta para la garantía de ingresos. En lo que se refiere al tren de alta velocidad y a la vista de la grave situación económica que estamos padeciendo, Queremos proponer una aplicación de una moratoria y destinar el presupuesto para su financiación a otro tipo de políticas. Y, por último, un compromiso para poner fin a los desahucios y a la búsqueda de soluciones mediante de acuerdos con los bancos que se fundamenten en el alquiler social. Proponemos, por lo tanto, un plan integral para hacer frente a la crisis y para la reforma de nuestra economía y la creación de empleo. Un plan integral que tiene cuatro grandes objetivos. El primero es la diversidad, renovación e impulso de la economía real. El segundo es, en consecuencia, un impulso a la creación del empleo digno. El tercer objetivo es el fortalecimiento de los servicios sociales y el, ser y el sector público. Y el cuarto compromiso es la integración en el modelo de desarrollo transversal y preferente y el cuidado del, eh, del medio ambiente. Por lo tanto, nuestra apuesta es firme por la economía social, a la medida de las personas, ecológicamente sostenible y que tenga como base fundamental la solidaridad. Respecto al modelo institucional y administrativo, queremos centrarnos en tres puntos. El primero es la ley de territorios históricos. Queremos hacer un análisis de duplicidades y una búsqueda de acuerdos para el cambio de la legislación dirigida a eliminar duplicidades. Asimismo, queremos dotar de carácter legal e institucional a las herramientas y medidas de coordinación interinstitucionales. El segundo punto en el que nos centramos es el de la ley vasca municipal y queremos manifestar nuestro compromiso para el consenso y la aprobación de la ley municipal en esta próxima legislatura. Y finalmente, queremos incidir en el tema de las competencias. que faltan y que creemos que hay que recuperar. En concreto, la gestión económica de la seguridad social, la política penitenciaria y otras competencias que todavía no se han transferido.